Sugerencia: suscríbete a este canal y comparte los videos. Raulín Rosendo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Contentísimo de compartir con la diáspora latina, americana y del mundo. De vuelta al ruedo, cuéntame, ¿qué se siente volver a los estudios, grabar? Cuéntame, ¿qué tal está el ánimo? Estoy muy feliz, feliz de volver otra vez a estar en la palestra pública y con un álbum tremendo, bien hecho, con los mejores artistas, con los mejores músicos, y esperando que sea el agrado de todos ustedes. ¿Qué extrañabas de todo esto, de estar en un estudio, de estar en un extrañaba escenario? Estar nuevamente al día, grabar nuevos temas con disposición. O sea, me encanta grabar temas inéditos, como No Saben Nada. Tengo varios temas que son Raulín Rosendo, que me ha hecho para mí. Y yo lo he hecho con todo el cariño de siempre y he tratado de hacer lo mejor posible para el público. Raulín, tú eres sonero. Tú no eres tanto salsero. No, yo no canto bolero, salsa. Yo soneo cuando llega, por ejemplo, no saben nada de mí, no saben nada, ¿en dónde estás, corazón? Aquí no ha pasado nada. O sea, le contesto al coro. Sonear, o sea, guajear con sonear con el coro, en contracoro. Óyeme, ¿quién fue que te pegó el apodo de el sonero enojado? La forma que canto, tú sabes que yo siempre canto, trato de dar un... cuando voy a cantar, me transformo. Y comienzo, uno se cura, diablo, yo te juro a mí. O sea, curioso, porque me dicen así, que es curioso, porque me encanta... aparentar una cosa que el público la sienta y compenetrarme con ellos. Oye, remontémonos a tus inicios, ¿no? Tú comienzas muy joven en la música, a los 12 años, luego te mudas a Nueva York, pero pasas a ser parte de una emblemática agrupación dominicana, Los Hijos del Rey. Hay palomita, volarte de un árbol fuerte para sentarte en una ramita. Que era un grupo que creó Wilfrido Vargas para competir con Johnny Ventura. ¿Qué tú recuerdas de esos días con Los Hijos del Rey? Bueno, el alumno venció al maestro, porque nosotros tuvimos una pegada tremenda, Fernandito y yo, y eso fue lo último. Fernandito por un lado y yo por otro, pegados los dos, y fue para competir con Johnny Ventura. Y nosotros traspasamos todos los límites, jovencitos, nosotros éramos adolescentes cuando eso, que nos queríamos comer en el mundo. Y bailando, y las muchachitas, y las cosas, ¡ah, qué rico! Ella estaba también Boni Cepeda en esa época en la agrupación, ¿no? Boni Cepeda y los Kentos. Esa niña quiere que le den su lecho, no se la de tan fría, que le dan merecía. Y mucha gente se preguntaría, ¿por qué tú no seguiste siendo dominicano en el merengue y te vas por la música del son? Y en Santo Domingo había un tabú que era Carita Linda, bailarín, cositas de hermositos y cosas, y entonces yo carezco de esos menesteres. Entonces decidí cantar el son porque había demasiado merenguero, demasiado grupo y demasiado. Digo, bueno, yo voy a cantar salsa, voy a cantar son. Es cuestión de tributar un homenaje muy sincero al bailador barranquillero por ser este muy singular. Y desde ahí adelante, cuando vine para Nueva York y me aprendí de los maestros, me mudé en el Bronx, me contaba la salsa, iba a todos los sitios a averiguar, y viendo los álbumes, la historia musical de Son Montuno, Eddie Moré, Imai Rivera, toda esa gente, Grande Barreto, Pacheco, toda esa gente yo le quité un poquito para complementar mi estilo. No, y te codeas con grandes de la salsa también, como Frankie Ruiz, Héctor Lavoe, Ismael Rivera. Cuéntame alguna anécdota con Héctor Lavoe. ¿Pudiste compartir con él? ¿Conversaste con él en algún momento? ¿Qué convivencias tuviste con Héctor Lavoe? Bueno, una vez estaba en el curso y le faltaba un corista.
Y creo que me dijo, vea que viejito, tú puedes hacer coro. Y llegó el corista, no llegué a hacer nada, pero por lo menos compartí con ese momentito, nunca se me olvida. Llegó el corista que era, creo que era Santiago Cerón, no me acuerdo quién era. Y nunca se me olvida que me dijo, tiene que echar para, me dijo un consejo y me dijo, echa para adelante, estudia y sigue estudiando, sigue soñando, busca tu estilo propio y echa para adelante. ¿Cuán fuerte te dio la forma en la que muere Héctor Lavoe? Eso me entristeció mucho porque quedó solo. Quedó solo porque su problema que tenía se agudizó cuando ya le declararon que ya estaba en sus últimos momentos. Me acuerdo yo que estaba con Polito Vega, que antes de eso le hicimos un homenaje en el Madison Square Garden, en el Madison, y lo despedimos. Una rumba de artistas grandísimo, me acuerdo como ahora, increíble, me impactó eso bastante. Y de Frankie Ruiz, ¿qué recuerdas? También lo despedimos en Madison Square Garden y estábamos en el mismo camerino y me dijo, Raúl, te quiero mucho, quiero que cuando yo muera, ya le quedaba poco, ya estaba desahuciado, cuando yo muera, me haga un pequeño homenaje, porque yo sé que tú eres mi colega, eres muy bien amigo, eres mi colega y quiero que por lo menos tú que soneas, le saque chispa, te quiero mucho. Entonces se me quedó eso ahí, después de eso murió como a los 2 días. Que fuimos al Madison y lo despedimos. Se han ido muchos grandes, ¿no? De la salsa, muchos puertorriqueños. Y me cae a la mente la pregunta, Raulín, ¿por qué en esa década del 80, finales de los 90, era tan fácil estar en la música tropical, la salsa, y caer en vicios? Era donde quiera, todo el mundo era la moda. Era la moda de los vicios, de tantas drogas diferentes, tantas cosas que uno no se imagina. Y uno de curioso en la adolescencia, ese choque de cultura, esa guapería en la calle, esos muertos, ya tú sabes. Y gente, donde quiera, se tocaba todos los días. Había una corrupción enorme en la calle. Donde quiera vemos Asteragua, tú terminabas a las 4 de la mañana de tocar y a las 4 de la mañana empezaba a otro sitio a tocar. Y eso es una cosa que no tiene perdón de Dios. ¿Cómo eran los after hours? O sea, ¿qué pasaba allí? ¿A qué hora se llegaba? Bueno, cuando terminaba de tocar, terminaba todo el mundo de tocar, cogía para allá. Y duraba 2 días ahí metido y Dos salía días. 2 días. Wow. Duraban, a veces 3 duraban 3 días. Los grupos terminaban de tocar y cogían para allá. Y entonces empezaba un grupo a tocar a las 5 de la mañana, a las 6. Ya tú sabes, O sea, ahí tocaban. pasaba cualquier cosa, ¿no? O lo que sea, pasaba lo que sea, pasaba muchísimo. Increíble. Raulín, ¿qué se ha dicho de ti que no es cierto? La gente me conoce que yo soy un papel en blanco, que yo todo lo que hice lo hice. Y no me arrepiento porque me quedó la experiencia, gracias a Dios. Hace más de 10 años que yo dejé hasta cigarrillo. Hasta cigarrillo. Me doy mi cervecita los sábados. Llego a casa y me tapo una cerveza y me la bebo. Pero no fumo cigarrillo, no uso droga, no. O sea, eso estaba de moda antes. Ya para mí eso pasó. Eso fue un tiempo oscuro atrás. Y gracias a Dios salí bien. Gracias a Dios que salí fortalecido. Gracias a Dios. Porque muchos no la llegan a contar, ¿no? No, se van. Se van, se van. Hablemos de tu época con Cuco Baloy. Tú grabaste con Cuco Baloy a los 13 años. Hoy Juliana, qué grabamos. mala eres. Juliana, qué mala eres. Qué mala eres. Oh, ¿quién cantar? Yo también. El viejo. Sobreviviente. ¿Te has comunicado con él recientemente, con Cuco? Vive aquí en Estados No, Unidos. no hablo con él porque como él está en New Jersey y yo estoy en Nueva York, pero a veces nos juntamos muy remotamente, pero a veces vamos a sitios, estamos, nos juntamos y ahí yo le digo, ¿cómo está papá? ¿Cómo está esto? Y lo quiero mucho.
Él se ve muy bien para la edad que tiene. Está duro, don, don. Y está duro, muy lleraz. Está como el cañonero. Sí. ¿Te acuerdas del boxeador, el cañonero? Durísimo, el cañonero, Ah, ¿tú sientes, Raulín, que la República Dominicana te ha rendido el tributo que tú te mereces por tu trayectoria? la República Dominicana. Es un paraíso de desinformación, no sé, de panadería, de diplomacia, pero siempre se hacen muchas cosas que no deben de ser. Y para mí es un gran orgullo decir que soy dominicano, pero nunca, nunca he tenido la oportunidad de que me den, por ejemplo, un Cassandra en vivo, me den el gusto de decir que esta gloria dominicana que viene a representarme y representa a otro país. Nada de eso, siempre me han querido poner de tercero y cosas. No he ido a eso porque, ¿qué hace uno en el momento en que uno llega ahí como de tercero, hace coro, a fulano, a hacer homenaje? Yo estoy internacional y tengo el mismo cosa que los otros tienen. Entonces, nunca he podido cuadrar con eso. De relleno. De relleno, siempre me quieren poner y eso. Y no concuerdo nunca con eso. Y a veces cuando ya uno no está es que vienen los grandes reconocimientos, ¿no? Y como dice esa salsa, que lo que me den, que me lo den en vida. En vida. Si no va a morir mi muerte, ¿por qué quieren vivir mi vida? Hablemos de la nueva generación de salseros en la República Dominicana. ¿Cómo tú la evalúas? ¿Cómo la calificas? Ellos hacen un trabajo bien hecho y te están buscando los matices, los colores de la salsa. No llegar, sino mantenerse. Porque pegar un disco no es nada. ¿Qué es lo que pegar un disco? Pasó y ya. Pero el que se renova día tras día y busca. Porque en esta ocasión murió un gran músico dominicano, un cantante muy reconocido que se llama Víctor White, y todo el mundo estaba haciendo arreglos parecidos, todos se parecían. Todo el mundo, entonces ahora ahora como que se han opacado porque no hayan otra vertiente de salir a trabajar, o sea, hacer arreglos nuevos, buscar números originales, porque solamente cantan boleros. Y eso, cualquiera lo canta por eso. Entonces, cuando pasa esa moda, todo el mundo tiene que buscar de abajo. Es un estilo diferente que no te asocia a esa época que pasó. Ahora mismo no hay nadie pegado allá en Santo Domingo. Yo sonando muchísimo. Otro dominicano que también la salsa le debe muchísimo, Johnny Pacheco. Sí, el maestro Johnny Pacheco abrió los campos del mundo. Johnny Pacheco, una figura tan increíble que en el mundo entero todo el mundo sabe que es dominicano de Santiago y viajó el mundo entero con la bandera en el corazón y fue el hombre del tumbao, el hombre que inventó pues, la salsa con el tumbao y los músicos de antes, los músicos primarios, inventaron el origen de la salsa. Yo puse una entrevista que le hice hace un tiempo atrás, recientemente la puse en mis redes sociales, y hablábamos de su origen, ¿no? De Santiago y todo eso, y mucha gente en los comentarios me decían que no sabían que Johnny Pacheco era dominicano. Y De Santiago Cibaeño. es lamentable, ¿no? De que una gloria de esta música tan, tan popular a nivel mundial y tantos éxitos que logró, muchos dominicanos no sepan que es de los nuestros. Es dominicano. El maestro Johnny Pacheco, de República Dominicana, de Santiago de los 30 Caballeros. Bueno, pues mi Ah. querido Raulín, muchas gracias por esta conversación. Te deseamos éxito. Hacía falta, ¿no? En el mundo musical. Y qué bueno que estás regresando con No Sabes Nada. Gracias a ti, Tony, y a toda la gente de mi país, de República Dominicana, que nos ve mucho allá. Con todo corazón, felicidades para todos y que se mantengan en sus hogares hasta que pase esta bendita pandemia. Muchas gracias. Qué bien.